Gente, vamos a analizar varias noticias del Barcelona, entre ellas una preocupante, y es que un titular está tocado de cara al próximo partido contra el Real Betis y el escándalo brutal que se ha formado alrededor de Leo Messi. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos con la segunda parte de las noticias del Barça de hoy. Por tanto, os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. Vamos sin más dilación chicos a analizar la primera noticia, y es que en Can Barça sigue igual. El Barça volvió a tener falta de puntería. Estaría más preocupado si no creáramos oportunidades, pero cara al gol hay que tener más rendimiento. Es un tema del conjunto y trabajamos para mejorar. No puede ser, fallamos demasiado. Estas fueron las palabras de Ronald Koeman después del Alavés Barcelona del fin de semana pasado. Los culés llegaron mucho a la portería rival, pero fallaron demasiado y al final acabaron dejándose 2 puntos en Mendizorroza. Tras esa mala experiencia, los azulgranas debían ganar y mejorar de cara a puerta contra el Dinamo de Kiev, pero solo consiguieron lo primero. El conjunto barcelonista ni mucho menos estuvo acertado de cara al gol y volvió a faltar mucha puntería. Finalmente el gol de penalti de Leo Messi y el tanto de Gerard Piqué tumbaron a los ucranianos, pero al Barça se le debe pedir muchísimo más que un 2-1, teniendo en cuenta todas las oportunidades de las que dispuso. En total, los datos contabilizaron 17 llegadas claras al gol contra los de Lucescu. Hubo ocasiones de todo tipo y para varios azulgranas, pero solo Piqué pudo anotar. Messi, por ejemplo, la tuvo de falta, pero se encontró contra un inspiradísimo portero que amargó la noche a todos los culés que intentaron batirle. El ucraniano salvó a su equipo en muchos momentos e hizo paradas de mérito para evitar que los culés marcaran más dianas. Pero no solo el partidazo del jovencísimo arquero de los de Kiev propició otro mal encuentro del Barcelona en cuanto a la definición. Antoine Griezmann, por ejemplo, tuvo una casi sin portero en el primer tiempo para poner el 2-0, pero su tiro se fue inexplicablemente fuera después de una parada de Neschele. También la tuvo Pedri minutos antes, pero el canario no acertó en un remate final y la mandó al larguero. Ansu Fati también se sumó a la fiesta de los casi goles y tuvo un par de oportunidades que no consiguió marcar. Messi, que lo intentó de todas las maneras posibles, también estuvo poco acertado y disparó fuera en varias ocasiones desde posiciones relativamente cómodas para un futbolista de su nivel. En resumen, no fue el día de los barcelonistas, que volvieron a pecar de una falta de puntería alarmante. En el segundo tiempo, Dembélé y Francisco Trincao intentaron solventar los problemas del Barça con el gol. El francés vio como Necheret volaba para evitar un golazo suyo desde fuera del área, mientras que el luso no estuvo acertado en los 2 remates que hizo. Al final ninguno superó al ucraniano y el partido, que debía servir para superar estos problemas de cara a puerta, no hizo otra cosa que acrecentarlos. Por tanto chicos, el Barcelona tiene esta asignatura pendiente. Vamos a hablar ahora de las razones por las que el Barcelona no tiene que confiarse de cara al partido contra el Real Betis. Siempre que el Barça juega en casa es favorito a lograr la victoria, pero en las circunstancias actuales hay muchos factores para no generalizar ese hecho y pensar que las apuestas de la Liga ofrecerán más dudas que resolver si se tienen en cuenta una serie de factores que hemos analizado gracias a ProFootballDB. Las urgencias en el campeonato liguero para el equipo de Koeman son evidentes y precisamente no parece el conjunto de Pellegrini el rival propicio para cambiar la dinámica. Explicamos a continuación esas razones que otorgan al conjunto sevillano oportunidades de cosechar una renta positiva en su visita al Camp Nou. Hace casi justo 2 años, el 11 de noviembre de 2018, el Real Betis venció por última vez al Barcelona en el Camp Nou tras un espectacular partido que acabó 3-4. En el banquillo visitante estaba sentado Quique Setién, cuyo atractivo juego ofensivo y de posesión con el Real Betis le sirvió para un año después tener una oportunidad en el banquillo culé, periodo que no ha sido muy exitoso. Y es que la curiosidad de la hemeroteca indica que del equipo inicial culé permanecen 7 jugadores en plantilla, con la defensa al completo, que incluso podría ser la misma que arranque el próximo duelo ante los azulgranas. Luego, 2 goleadores béticos de aquella noche permanecen en el equipo sevillano, Joaquín
y Canales. Uno de los goleadores de aquel plantel bético fue Junior Firpo también, que firmó la temporada siguiente como jugador del Barcelona. Sin embargo, Koeman no está contando con el zurdo, puesto que no ha debutado aún en Liga. El gol restante fue obra del argentino Lo Celso, ahora en las filas del Tottenham. Por parte de blaugrana marcaron Vidal y Messi con un doblete. Además, ambos conjuntos mantienen desde el inicio del campeonato una premisa negativa: no ganan si encajan el primer gol. Los dos clubes han empezado 4 partidos por debajo en el marcador y no han sido capaces de remontar esa situación. Y luego, son choques muy goleadores. En el repaso a los 10 últimos encuentros entre estos dos equipos en el Camp Nou, destaca sobremanera el alto número de goles registrados, con claro balance local. La del 2018 es la única victoria registrada por el Real Betis en ese tramo, que ha encajado un total de 37 goles en esa decena de choques. Por tanto, chicos, estos son los antecedentes del Barcelona-Betis. Vamos ahora a hablar, chicos, de los problemas físicos que tiene Climent Lenglet. El francés fue suplente ayer en ese Barça-Dinamo. El francés, contra todo pronóstico, se cayó del 11 para el tercer partido de la fase de grupos de la Champions y Ronald Koeman decidió experimentar para cubrir su baja. El holandés puso a su compatriota Frenkie de Jong al lado de Piqué, igual que hizo contra el Alavés a partir del descanso. Tal y como él explicó después del choque frente a los ucranianos, la decisión de colocar al de Arkel en el centro de la defensa fue para poder sumar un mediocampista más en ataque. Comentó al respecto: hemos esperado un partido que se jugara mucho en el campo contrario para que jugara De Jong, que es una opción que va hacia adelante, nos ofrece 2 contra 1, al final no ha sido tan así, pero lo hemos aprovechado de entrada, contó el de Zandam en rueda de prensa. No obstante, la idea de poner a Frenkie De Jong de zaguero no fue bien más allá del primer cuarto de hora y Ronald Koeman tuvo que corregir sacando a Lenglet a falta de 15 minutos para el final. Lenglet salió por Sergio Busquets muy cansado y De Jong volvió al doble pivote. Todo ello parecía indicar entonces que el descanso del francés era simplemente para que se tomara un respiro y que no había nada físico, pero el propio técnico dio al traste con este razonamiento en la sala de prensa. Comentó al respecto: Lenglet llevaba muchos partidos y estas últimas semanas arrastraba molestias físicas, confirmó el ex seleccionador de Holanda cuando fue preguntado por el galo. Esta información, por cierto, la dio antes del compromiso contra los de Kiev. RAC 1, la periodista Marta Ramón aseguró que el ex del Sevilla tenía dolor en su muslo y que por ese motivo se quedó en el banquillo. Por tanto, problemas de cara al partido contra el Betis. Recordemos el problema que tiene el Barcelona en el centro de la defensa, con Samuel Umtiti tocado, Araujo lesionado y con Lenglet y Gerard Piqué como únicos centrales puros, ahora con la alternativa también de Frenkie de Jong. Vamos a entrar de lleno ahora, chicos, con toda la polémica que se ha formado en las últimas horas alrededor de Leo Messi, y es que el argentino no está teniendo ni mucho menos un buen arranque de temporada y tan solo suma 4 goles en los últimos 9 partidos que ha disputado hasta el momento con el Barcelona. Además, los 4 tantos del argentino han sido desde el punto de penalti, por lo que aún no ha podido marcar de jugada. El 10 no está teniendo suerte de cara a puerta y le está costando más que otros años encontrar buenas posiciones de tiro. Contra el Dinamo de Kiev fue otro ejemplo de cómo está siendo este inicio de curso para el de Rosario. Tuvo oportunidades claras, más allá de la pena máxima que convirtió, se movió bien en el ataque, dejó destellos de su inmensa calidad y completó un buen choque en ataque. No obstante, ya no encuentra las facilidades de antes para dejar atrás a rivales y le cuesta más lograr espacios para buscar el disparo. Además, frente a los ucranianos no estuvo todo lo implicado que debería en la presión y en defensa. Ofensivamente estuvo de notable alto, pero atrás su actitud dejó bastante que desear. Un video que circula en redes sociales así lo demuestra, ya que en él se ve una jugada en la que el jugador del Dinamo sale con el balón jugado desde el centro del campo con total comodidad, mientras el delantero está andando y se lo queda mirando. Y es que aquí podemos ver, chicos, cómo es la jugada. Es de las últimas jugadas ya de partido, quedaban segundos para acabar. Vemos como el Dinamo de Kiev encara la jugada de ataque, Leo Messi se lo queda mirando, sigue el jugador del Dinamo de Kiev con la posesión de la pelota, pasa justo por delante de Messi, que no hace ni amago de acercarse y pasa de largo, como decimos, con un 2-1 en el marcador y en los últimos segundos de partido. Esto lo que ha provocado, chicos, es el enfado
de muchos barcelonistas. Aquí podemos ver, por ejemplo, también en Twitter, cómo dice lo siguiente: cobrando 100 millones de euros, igual podrías correr hasta el último segundo si fueras profesional. Aquí, por ejemplo, Manuel Rojas sale en defensa de Messi y dice: qué fácil sacar de contexto esta imagen faltando 10 segundos para que acabe el partido, con la respuesta de Don Peluso que dice: se entiende y no, porque aunque falten 10 segundos y esté todo el equipo atrás, la jugada puede terminar en gol. Por tanto, chicos, nos gustaría también saber vuestra opinión al respecto. ¿Qué os parece la actitud de Messi en esta jugada? Desde el canal y desde la admiración que le tenemos a Leo Messi, pensamos que ahí en esa jugada, por ejemplo, Messi tiene que hacer mucho más que eso. De todas maneras, también nos gustaría que nos dejarais vuestra opinión al respecto en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!